últimamente sí que es verdad que no me tomo bien las cosas. Lo que voy a hacer es tomarme unos días libres. Auronplay, streamer de 14 millones de suscriptores en Twitch, se marcha temporalmente de la plataforma. ¡Oh no! Después de su polémica de los premios Island y con una rivalidad que duró un día con Ibai, ahora el youtuber tuvo que aguantar las críticas que hacían a su pareja Beijing, tras exponer tweets antiguos, donde el racismo y temas nazis eran el centro de atención. Aunque él mismo admite que lleva cansado y quemado de internet desde hace muchos años. Sin embargo, Auronplay asegura que esto no se trata de un retiro definitivo. Puede que dure una semana o hasta unos meses, según comentó Comanche. Lastimosamente, amigos, Auron ha decidido salirse, bueno, deslindarse de momento de los Squid Games 2. No podrá aprender streams en unos meses. Me ha pedido que les dé la noticia. Pero no solo eso, ya que Wismichu se ha defendido del youtuber Javi Oliveira y ha mostrado una supuesta conversación comprometida. ¿Por qué? Pues porque este youtuber mostró una foto del gallego con un bigote refiriéndose a Hitler con el saludo nazi. ¡No, no, no, no! A lo que Wismichu no tardó en contestarle y mostró unas capturas de WhatsApp de una de sus conversaciones, supuestamente con el youtuber Miare. Y dice así: te intentaste meter en su cama y te rechazó, teniendo tú 30, mujer e hijos, motivo por el que está obsesionado con ella desde entonces. Pero ahora me toca contaros una noticia no muy agradable, ya que el youtuber de fitness, Leo Rex, ha sido hallado muerto en su domicilio de Tailandia. Al parecer, sangraba por la boca y la nariz, y según la policía de Tailandia, ha declarado que está revisando las grabaciones de las cámaras de seguridad y se ha comprometido a interrogar a los sospechosos en relación con el caso.